Aún no se inicia formalmente el proceso de la entrega-recepción, así lo declaró el secretario de Gobierno en Quintana Roo, Arturo Contreras Castillo, en el marco de su visita al municipio de José María Morelos, y tras ser cuestionado sobre los avances de esta transición con el gobierno de Mara Lezama, que en septiembre próximo habrá de tomar protesta. Así lo indicó. Bueno, aún no ha iniciado formalmente. Sabemos que ya se están integrando por parte del gobierno entrante su equipo de transición. Nosotros estamos listos, preparados. El Contralor General del Estado es quien lleva la directriz de esta tarea. Y en la medida que vayan presentándose ya los funcionarios designados, iremos intercambiando información, iniciando la entrega. No obstante, recalcó que será el Contralor del Gobierno del Estado quien lleve la directriz de la transición estatal y en la medida de los avances, las solicitudes de intercambio de información se designarían a más funcionarios estatales. Tenemos prácticamente lista la entrega hasta el mes de agosto ya cerrada. Nos faltarán incorporar la información de lo que se desarrolla en septiembre. Pero ya estamos listos. Es necesario agregar que en semanas pasadas se dio a conocer el trabajo y el equipo de transición que conformaría el bloque de la gobernadora electa Mara Lezama Espinosa, entre los que destacan Reina Arceo, Cristina Torres, María López Urbina, Flavio Rosado, Héctor Contreras, Artemio Santos y la coordinadora general Anaí González, los cuales se encargarían de poder recibir el estado que guarda la Administración Pública Estatal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.